sintonizamos los logros, la acción revolucionaria, cantando por la vida, cantando pueblo y gloria, demostramos que los sueños se convierten en victoria, dando y dando adelante. Desde finales de los años 70 entró Venezuela en la más profunda catástrofe histórica que aquí haya ocurrido en esta tierra. Todos aquellos gobiernos de la burguesía, los gobiernos adecos y los gobiernos copellanos, subordinados a la burguesía criolla, subordinados al imperio yanqui, destrozaron esta patria. Hoy la estamos rehaciendo y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella para volver a destrozarla. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en toda Venezuela. Bueno, en seguimiento de esa línea que el Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, nos regala esta mañana, vamos a presentar a mis invitados de hoy. Alberto Nolia, periodista, analista político de Verbo Encendido, ustedes lo conocen. Sí. Y Vladimir Acosta, pues también de Verbo Encendido, historiador, un poco menos que Nolia, ¿verdad? Bueno, ellos están aquí hoy, gracias por acompañarnos, Alberto y Vladimir, porque vamos a analizar un poquito la situación política actual, que cómo evalúan ustedes a Venezuela en este momento. Vamos a hacerlo con el titular que tiene hoy el diario Ciudad Caracas: se inicia nuevo ciclo de la revolución bolivariana. ¿Piensan ustedes que es un nuevo ciclo de la revolución bolivariana? ¿Cuáles son las características de este ciclo? ¿Qué piensan del nuevo gabinete y de los retos que tienen? Bueno, esa es la primera pregunta que tenemos para Alberto y para Vladimir. ¿Cómo estás, Nolia? Bueno, muy bien, muy bien. Mira, el nuevo gabinete tiene una tarea fundamental, tiene una tarea histórica. Los resultados electorales del 14 de abril, a pesar de que a todo el mundo le gusta ganar arropando y por paliza y ganar por millones de votos, yo creo que al chavismo le estaba haciendo falta un sustico de estos. Le estaba haciendo falta porque estábamos demasiado sobrados. Estábamos acostumbrados a ganar con Chávez y en el portaaviones de Chávez, por unas palizas históricas, unas palizas que no se ven en ninguna parte del mundo, ni se habían visto jamás en Venezuela. Ahora Chávez no está, está en el recuerdo, está en el corazón de millones de venezolanos, bueno, yo creo que de la totalidad de los venezolanos, porque hasta los que odian a Chávez, el odio no les ha terminado con la muerte del presidente. Así que este sustico es muy bueno, sobre todo porque no compromete el resultado. Maduro gana con una ventaja suficiente, clara, categórica, pero incluso si hubiera ganado por un voto sería presidente, 100% presidente, no es que eres un poquito presidente. Aquí nosotros vimos a Rafael Caldera ganar las elecciones con 29.000 votos de ventaja, más o menos 10 veces menos de la ventaja que sacó Maduro, y además en unas elecciones donde había varios candidatos, en esta había varios candidatos, pero la polarización es tan extrema que se puede hablar solo de dos. Así que esto está muy bien. ¿En qué atañe al nuevo gobierno? Bueno, este gobierno nuevo, estos ministros nuevos, tienen una tarea fundamental y una tarea de la cual Chávez venía hablando desde hace muchísimo tiempo, que es la eficiencia, la pulcritud administrativa y el entender que la administración está al servicio del ciudadano y no a la inversa. Lo primero que tienen que hacer todos los ministros, todos, es revisar los procedimientos que hay en sus respectivos ministerios y entes adscritos y ver qué estupideces se le exige al ciudadano, qué imbecilidades algún burócrata, seguramente por sabotear, se le ocurrió colocar
como requisito para un trámite nimio. Pero no puede ser que unos bacalaos infiltrados en la administración pública, unos adecos que están allí saboteando, sean los que marcan los procedimientos y conviertan en un calvario el trámite más elemental y más sencillo. Aquí hay ya que ir eliminando muchos papeluchos que no sirven de nada, que para lo único que sirven es para malquistar la voluntad del ciudadano, que uno los ve en las colas mentando madres y no precisamente las madres de la oposición. Mira, Nolia, por cierto que uno de los nuevos ministros es Dante Rivas, que ha hecho buena gestión en ese sentido, señor, en tanto en el SAIME como en el INTT. Sí. En el INTT no tuvo tiempo de terminarla, pero sí, ya la licencia, pero ya por ejemplo, empezó. Te llega a tu casa, o por lo menos, claro. ese era el plan. O sea, me van a decir a mí que papeluchos como una constancia de residencia tiene sentido cuando los trámites se realizan, por ejemplo, a través de un banco. ¿Por qué me van a pedir una constancia de residencia? ¿Por qué la administración le va a pedir al administrado papeles que la misma administración mucho más fácil la podría solicitar? O sea, yo no puedo entender que, por ejemplo, para un trámite en Cadivi le tengan que pedir al que pretende importar un certificado de no producción. ¿No era mucho más fácil que Cadivi, cuando le llega, van a importar almendritas saladas? Y bueno, y el muchacho de Cadivi, el que está allí haciendo el análisis, llama al Ministerio de Comercio o al Ministerio correspondiente. Mira, aquí se producen almendritas saladas. Le dicen, no, aquí eso no hay. Ah, bueno, entonces ese trámite está resuelto. ¿Por qué le van a pedir a un ciudadano que pase por esas orcas caudinas de ir a pedir papeluchos que no sirven de nada? Ok. Está bien. Dicho esto... Mira, no le mencionó algo, Vladimir, que tiene que, fíjate que es blanco de los ataques de la oposición en este momento, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de los empleados públicos. No le dijo los infiltrados en la administración pública. Yo quisiera saber qué piensa Vladimir Acosta de este tema, porque la oposición está señalando ahora al gobierno de perseguir, de hecho es titular en primera página, no solamente aquí en Venezuela, sobre todo es titular de primera página de algunos medios que ya sabemos cuáles son a nivel internacional, porque de esta manera pues se está tapando las verdaderas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en estos días. Pero quisiera saber qué piensa Vladimir Acosta de ese tema y qué piensa de que se hayan incorporado todo este grupo de jóvenes figuras en el gabinete ejecutivo. Uh-huh. Primero escuchamos al presidente. Hemos conformado un equipo. Ante el Dios de nuestra patria. Le hemos dado las primeras orientaciones a este equipo que va a salir al gobierno de calle. Vamos a la calle, vamos a construir con el pueblo, vamos a encontrarnos con los problemas que tiene la patria, allí en el barrio, en la calle, en la comunidad, en la universidad, en el liceo, en la escuela, en el hospital. Nosotros tenemos que ser un gobierno que vaya al encuentro con la verdad de Venezuela. Hemos llamado a un gran diálogo nacional, a un gran diálogo bolivariano. A algunos el cerebro les funciona, a una pequeña minoría de la vieja política. Cuando uno dice diálogo, ellos se imaginan una mesa de cúpulas, un diálogo de élites. No, el diálogo de élites aquí hace tiempo que se acabó. Aquí no va a haber pacto con la burguesía de ningún tipo. Que no se hagan ilusiones, si alguno de ellos tenía ilusiones. Aquí va a haber diálogo con todo el país. Vladimir, aprovechamos y me das tu opinión también sobre ese diálogo que menciona el presidente. Lo que pasa es que yo quisiera tener... ¿Cuánto tiempo tengo para responder este tema? Hable usted con toda confianza. Bueno, mira, yo por supuesto que estoy a favor de que haya diálogo y que pudiéramos constantemente dialogar y no enfrentarnos a una oposición que todo lo resuelve por la vía de la violencia, quemando, agrediendo o matando. Pero yo creo que uno de los temas pendientes, y además me parece importante que el diálogo no sea con las cúpulas, por supuesto, con la mafia de la oposición. Yo creo que ahí tiene que haber un diálogo con el pueblo bolivariano y con el pueblo de oposición.
Ese es el tipo de diálogo que tiene que haber, porque necesitamos recuperar una cantidad de votos, y no por votos en sí mismo, por la gente que representa, perdidos de alguna forma en este último proceso electoral. Tenemos que crecer, tenemos que, por lo que se está haciendo, lo que ha hecho Chávez y lo que está empezando a hacer Maduro, aquí se necesita y sería lógico que hubiese un apoyo muchísimo más grande y no una polarización que se está acercando casi a dos mitades como la que tenemos. En ese sentido hay que recuperar, fortalecer el apoyo de nuestra gente y al mismo tiempo ganar apoyo de gente que está confundida y manipulada de aquel lado. Ese es el diálogo. ¿Cuál sería la base del diálogo? Ese es el diálogo. Bueno, yo quisiera también hablar de eso, pero te lo respondo luego. Ahora, yo lo que creo es que aquí hay un problema también que tiene que ver con la impunidad, porque nosotros a lo largo de estos años, generosamente, a todas las agresiones de la oposición, de las cúpulas que manejan, de las mafias que manejan la oposición, no todo el mundo en la oposición actúa así, le hemos respondido siempre a los asesinatos, a la gente que nos matan, a las cosas que queman, a la destrucción, a los golpes de Estado, siempre tendiéndoles la mano y ofreciéndoles un diálogo. Y al final ha resultado que eso ha servido para alentar la impunidad. La impunidad, y una de las cosas que siento hoy de la gente nuestra, de la gente bolivariana, es que no quiere más impunidad. Y el propio Maduro lo prometió al comienzo. Aquí tiene que aplicarse la ley. Al fascismo, esos grupos fascistas que realmente son los que llevan a la oposición para donde quieren. Toda la oposición no es fascista, sería absurdo, además sería un peligro enorme. No es fascista, pero los grupos que fascistas son los que mueven a la oposición y arrastran a los demás, o los otros desde su casa los apoyan con su cacerola. De tal manera que frente a eso, la única respuesta que cabe es la respuesta del pueblo organizado y de la aplicación de la ley, de que aquí se haga justicia. Porque, te repito, cada vez que intentan un golpe de Estado, queman, destruyen, entonces se les ofrece un diálogo y en ese diálogo se va la posibilidad de aplicar justicia, y entonces ellos saben que al cabo de un mes la promesa de que se va a hacer justicia se queda en promesa, y entonces saben que tienen la impunidad para seguir quemando, destruyendo y haciendo lo que les da la gana. Y yo creo que hay un cansancio del pueblo nuestro contra eso, porque todas las veces que se ha ensayado, y desde el golpe de abril de 2001, estamos siguiendo esa política ha permitido la impunidad, y al mismo tiempo cuando se castiga a alguien, se lo pone preso, entonces la justicia también lo pone luego en libertad, y cuando algún preso se queda un poquito más, entonces se nos escapa. De tal manera que en ese sentido yo creo que es necesario, en esta nueva etapa de este proceso, empezar con firmeza y con aplicación de la ley, que la fiscalía lo haga y que realmente se juzgue esos crímenes, lo cual el diálogo no se va a hacer con los criminales, el diálogo tiene que hacerse con los que no son criminales, pero hay que separar allí los criminales, los que mataron, los que mandaron a matar, los cómplices de todo lo que pasó en estos días, y de la gente que quiere dialogar. Bueno, fíjate que viene concatenado con la pregunta que te hacía sobre el tema de los empleados públicos, porque el presidente Maduro se cansó de denunciar durante la campaña que donde él iba a hacer un acto de campaña, pues había apagones. Por ejemplo, provocados por funcionarios que imaginamos ya están siendo identificados. Pero del lado de la oposición, pues ya ayer hubo un pronunciamiento del Foro Penal Venezolano, ya están en instancias internacionales diciendo que no solamente se está persiguiendo a los empleados públicos, sino que se está torturando a las personas que fueron detenidas durante todos estos hechos de violencia. ¿Qué podemos decir entonces nosotros al país? Bueno, afortunadamente la oposición no tiene ninguna credibilidad. Cuando ellos van a los periódicos de derecha, y eso es, perdonen la redundancia, los periódicos de derecha que dominan la prensa mundial, ellos van a repetir las mentiras que esa misma prensa está alentando y está promocionando, de tal manera que es probable que los europeos tengan casi seguro, tengan una visión completamente equivocada de lo que pasa aquí, y no entienden cómo este gobierno, que es una dictadura incapaz, un país que está en crisis, que se está cayendo a pedazos, siga ganando y ganando las elecciones, y no lo podrán entender nunca, porque es mentira. Ahora, internamente ellos tienen mucho menos posibilidad de engañar, y a nosotros nos interesa mucho también esto. Ellos están encubriendo los crímenes, la violencia, todos los atropellos, el proyecto que tienen de desconocer los resultados electorales, impugnar unas elecciones que ellos saben que perdieron y saben exactamente por cuántos votos la perdieron, todo eso encubrirlo entonces con cualquier problema que vaya surgiendo para ellos convertirlo en un tema que desvíe la atención hacia eso. Lo del sabotaje de Corpo Elec, ojalá Maduro aplique realmente lo que dijo, hay que militarizar Corpo Elec porque la electricidad es un problema de alta seguridad.
y tiene que ser así. Ahí te puso al general Barrientos ahora también, de tal manera que eso puede orientar ese sentido. Además, los apagones, no olvidemos que los apagones se hacían sobre todo en las zonas populares. En la zona de los ricos, de la gente de alto ingreso, los apagones no eran tan frecuentes los apagones como en las zonas populares, para malquistar entonces a la gente con el gobierno. Y lo que dijo Maduro es cierto, donde iba había gente cuerpo electa boteando. ¿Tú crees que tiene eso, creen ustedes, que ver con los resultados electorales? De alguna forma sí, por supuesto que eso influyó, pero eso no solo fue lo único que influyó. Además, yo totalmente de acuerdo, no es determinante, pero sí influyó. Mira, vamos a ver, quisiera que nos dieran... Por cierto, fíjate, Tania, que están haciendo una campaña dentro y fuera de Venezuela sobre supuesta persecución del gobierno a los funcionarios públicos, cosa que es rigurosamente falsa. Lo que sí es verdad es que ellos se han perseguido. ¿Cuánta gente no votó el vampiro Ledesma cuando llegó a la alcaldía mayor? La señora Evelyn Trejo, como alcaldesa de Maracaibo, que votó, me acuerdo el caso célebre de los salserines, pero eso fue solo la punta del iceberg, votó a un gentío. Capriles Raroski, cuando llegó a la gobernación de Miranda, hizo una purga, ahí votó un gentío. Ellos sí persiguen. Lo que pasa es que una de las estrategias internacionales de la derecha es acusar al enemigo, porque ellos ven como enemigo al que debiera ser simplemente adversario político. Ellos acusan al enemigo de hacer lo que ellos hacen. Que ellos están haciendo. Y como tienen los medios de comunicación con ellos, terminan convenciendo a mucha gente. Exactamente. Pero fíjate, Enolia y Vladimir, si uno mira la cosa desde aquí adentro, y tú escuchas las declaraciones ayer de dos rectoras del Consejo Nacional Electoral, perdón, que dicen simplemente... Capriles no impugnó las elecciones. Él no dijo, miren, yo no estoy de acuerdo con el resultado, sino que ha dicho una cantidad de cosas y una cantidad de exigencias que parecieran más bien pataletas de muchachito malcriado, ¿no? Si uno lo ve desde adentro, esa es la visión. Que a uno le parece que es un poco absurda, aunque buena parte del país está creyéndosela, y yo quisiera que ustedes nos dijeran el porqué. ¿Cómo analizan ustedes cómo analizan psicológicamente a Venezuela, en el sentido de que una cosa que pareciera ser concreta, real, se mira de otra manera, ¿no? Pero también tiene que ver con el escenario internacional. ¿Cuál es el propósito final de toda esta andanada que están desarrollando desde esa candidatura, que desde que fue a la candidatura ya estaba dispuesta a desconocer los resultados electorales, con lo que se viene ahora para Venezuela y la geopolítica internacional? Vamos a escuchar declaraciones de Estados Unidos el día de ayer. La secretaria de Estado adjunta para América Latina de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, instó al recuento de los votos de los comicios electorales en Venezuela y considera que se debe promover la confianza y resolver lo que calificó como división en el país. A juicio de Jacobson, el Consejo Nacional Electoral proclamó muy rápido a Nicolás Maduro. Recordó que para dirimir la estrecha victoria de George W. Bush sobre Al Gore en la elección del 2000 en los Estados Unidos, pasó por un proceso de casi un mes. A través de un informe, la banca estadounidense manifiesta que el problema, según los analistas de ese país, es que existen dos visiones económicas en Venezuela, lo que pudiera frenar la capacidad de la administración producto de las luchas internas de poder. Morgan Stanley considera que Venezuela se aproxima a una inevitable parálisis económica en un marco de deterioro global. En el informe detallan que la potencia productiva del país ha disminuido, provocando una dependencia cada vez más fuerte de las importaciones. La entidad financiera estima que la inflación en el país repuntará al 14 o 16% durante 2013. Bueno, la secretaria de Estado piensa que fue muy rápida, se apresuró el CNE a proclamar a Nicolás Maduro. Ya nos van a decir Nolia y Vladimir Acosta qué piensan, pero Gonzalo Chalcón también está aquí. Le damos el pase ahora para que nos diga qué dice el Consejo Nacional Electoral aquí en Venezuela. Así es, Tania. Bueno, múltiples teorías han salido de diferentes medios, diferentes posiciones, diferentes enjuiciamientos y emplazamientos del Consejo Nacional Electoral, no solamente desde acá, sino desde todo el mundo. Justamente el día de ayer, la rectora vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Aulitas, hace un llamado importante a no caer en la confusión de en qué consiste realmente esta auditoría. Fíjate que ella coloca acá y dice textualmente: la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral ratificó este lunes que con la auditoría de la verificación ciudadana en su fase 2, el ente comicial revisará el funcionamiento de la plataforma y no resultados electorales. El día de la elección,
se ha, de acuerdo con el marco jurídico vigente, se realizó una auditoría de verificación ciudadana del 54% de los votos y ahora se va a realizar la revisión del 46% restante. Y coloca, dijo, se ha generado una falsa expectativa en la población y en eso tenemos que ser serios y rigurosos, que esta auditoría verifique el funcionamiento de la plataforma, no verifica los resultados electorales, reiteró en esta entrevista que realizará a un canal privado el día de ayer. Entonces, el llamado a no caer en la confusión, ya que esto no revisa resultados, sino únicamente la plataforma por medio de la cual nosotros como venezolanos ejercemos el derecho al voto. Tania. ¿Cuál cree, Vladimir Acosta, que es el objetivo final de todo esto? Sí, y mira, Alberto Nolli. En primer lugar, esta señora Robertson está molesta porque su candidato perdió. Ella dijo que no se iba a los Estados Unidos a meter en la elección venezolana, pero que le parecía Capriles un buen candidato. Y luego ahora está pidiendo el conteo manual de votos. Es un país que no tiene verdaderamente vergüenza alguna con el sistema desastroso que tienen allí, poder entonces llamar la atención sobre el sistema venezolano y tratar de imponerle condiciones. Ahora, eso es un detalle, porque lo que cuenta es que aquí hay un plan, como siempre, aquí hay un plan mundial, que en este caso se fortalece con la idea de que al desaparecer Chávez físicamente, entonces era mucho más fácil golpear a la revolución venezolana. Y en ese sentido, ese es el plan de la prensa internacional y el plan de la dirigencia de la oposición aquí, que sigue esa línea y que está financiada por quienes tienen ese plan. Es más, yo recuerdo que incluso en un primer momento ahí, parece que Capriles dijo algo así como que reconocía el triunfo de Maduro y después lo cambió para decir que le habían robado las elecciones. Pero el plan de ellos no tenía nada que ver con eso, el plan de ellos era un golpe de Estado. Era un golpe de Estado. Aquí nosotros sabíamos, todos sabíamos, que si la elección se resolvía por pocos votos, evidentemente la oposición iba a tratar de incendiar las calles. Lo que no pensamos es que eso podía pasar. Yo lo del susto lo comparto, pero incluso yo lo he planteado, pero no sustico, Alberto, sino un sustote. Fue un susto grande precisamente por eso, por estar acostumbrado a tener una diferencia grande, porque lo que se ha hecho merece una diferencia incluso mayor, pero también porque ha habido mucha arrogancia y mucha ceguera, y no se ha visto que la oposición ha tenido un proceso de crecimiento mucho más rápido que el crecimiento nuestro. Y que si uno compara, no lo voy a hacer aquí, lo he hecho en otras ocasiones, reciente, si uno compara el proceso que va de la elección de 2006 a la de 2012 y a esta, uno encuentra que el crecimiento de la oposición es muchísimo más grande que el crecimiento nuestro, y que además nosotros bajamos en esta última elección, es decir, hubo un susto grande. Y yo creo que ese susto es bueno. Y yo celebro ese susto, ojalá no hubiera habido muerto, celebro ese susto porque eso nos obliga a rectificar, eso nos obliga a ser más humildes y eso nos obliga justamente a ver lo que no se ha querido ver. Y a empezar justamente este nuevo ciclo de la revolución bolivariana, venezolana, en el sentido de hacer, de tomar las decisiones que hay que tomar rápidamente para enfrentar la situación política y económica. Vladimir, de gestión, de percepción de ambos, ¿en qué medida? Porque, bueno, las líneas del presidente Chávez al inicio hablaba de lo que era Venezuela en la década de los 70, de los 80 y de los 90, y bueno, y si tú comparas las condiciones sociales, los indicadores económicos... No, claro que sí. ¿Me explico? Entonces, sí, pero... Entonces, si eso es así, ¿a qué obedece? ¿Cuáles son los elementos que pesan en esos resultados? Esa es la pregunta realmente, es decir, ¿por qué ha pasado eso? Yo me he cansado de decir aquí en todos mis programas, en la radio, en los foros, que un gobierno como el gobierno del presidente Chávez merecía tener por lo menos el 80% del apoyo popular, y realmente que la polarización se fue desviando hacia un acercamiento, hacia un crecimiento más rápido de la oposición, tiene que ver fundamentalmente con fallas nuestras. Tiene que ver con fallas nuestras, fallas que hay que ver. Y justamente este nuevo ciclo de la revolución bolivariana tiene que empezar enfrentando esas cosas. Y yo decía, en estos días recientemente decía que hay cosas que no se pueden dejar atrás. Por ejemplo, la necesidad de hacer un balance crítico y autocrítico de este proceso electoral. Ya pasó, lo ganamos. Hubiéramos debió ganarlo por más votos, pero lo ganamos limpia y transparentemente. Pero no se puede olvidar esto, porque esto es justamente lo que nos lleva a reflexionar sobre por qué la oposición ha crecido más que nosotros. Entonces hay que hacer ese balance. Y la otra cosa es que hay que entonces definir claramente las tareas que hay que emprender de una vez. Me gustaría responderte algo sobre eso, pero más adelante, para no desviarme. Y está el problema de enfrentar la impunidad, como te decía hace un rato. Entonces, creo que eso es uno de los problemas, de los problemas clave. Ahora, la oposición sigue teniendo un plan de golpe de Estado, no lo olvidemos. Es decir, el golpe de Estado puede bajar o subir. Ellos están ahorita, nunca presentaron una denuncia contra el proceso electoral,
porque no querían eso, ellos que querían incendiar el país, a ver qué pasaba. Pero ahora están hablando, ayer vi una noticia donde aparecía el falso comando este Simón Bolívar, diciendo que ellos están pensando ya en impugnar la elección de Maduro. Entonces ellos saben que los resultados que va a dar el Consejo Nacional Electoral, como lo dijo Tibisay, como lo dijo Sandra Oblita, etcétera, etcétera, no van a ser distintos porque ellos tienen los resultados y todos lo tienen, ellos lo saben. Entonces van a buscar entonces asirse de cualquier otra cosa para buscar nuevos disturbios y nueva agitación cuando se presenten los resultados. Bueno, para la impugnación tienen un plazo que establece la ley y además tienen, fíjate que el acto, ayer lo revisamos aquí con la rectora Tania Amelio, el acto electoral aquí tiene auditorías previas, auditorías en el sitio y auditorías posteriores. Y para la impugnación debía estar consignados en actas los delitos electorales. Y además, bueno, eso tiene todo un procedimiento que, por cierto, en la página de Súmate están claritos, si los quieren ver ahí. Noli, ayer tuvo que venir Ramón José Medina y Liliana Hernández a remendarle la plana a Oscarí, porque Oscarí la verdad es que no daba tiro con eso. Pero mira, antes de tu respuesta, vamos a escuchar que el Papa también habló. Adelante. Y en la Plaza San Pedro del Vaticano, el pontífice aseguró que acompaña a la nación con profunda preocupación, con la oración intensa y con la esperanza de que va a buscar y encontrar formas justas y pacíficas para superar las serias dificultades que está atravesando. Una semana después de las cuestionadas elecciones presidenciales, Francisco invitó al pueblo venezolano, especialmente a quienes toman las decisiones y a los responsables políticos, a rechazar la violencia y a buscar un diálogo basado en la verdad. Sí, en ese comunicado que nosotros emitimos el pasado 17, pues la Conferencia Episcopal, la Presidencia de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Episcopal como tal, pues se ofrece como una especie de elemento de mediación para propiciar ese diálogo. Y eso va en la línea de lo que ha sido pues siempre la conducta del episcopado en los últimos 30, 40 años, ¿no? Pero no le a tu apreciación. Bueno, el Papa me parece que declaró muy como Papa, no tomó partido, no dijo nada especialmente que pudiera comprometer a la Iglesia. Ahora, muy diferente es la de los farsantes que tenemos acá. Este farsante, como el de Urosa, ese toman partido, pero claramente a favor de los ricos, a favor de las minorías, a favor de los canallas que siempre han robado, porque ellos son parte de la canalla que siempre ha robado en Venezuela, que siempre han buscado prebendas, lucro, que mantienen subsidios gigantescos a la educación, que reciben del Estado, lamentablemente, miles de millones de bolívares todos los años para sus actividades delictivas y cuasi delictivas. Así que no sorprende la postura de Urosa. Urosa ya fuera de campaña, ya había cerrado la campaña, no me acuerdo si fue el viernes o el sábado, inmediatamente antes de las elecciones, él estuvo en un acto de la oposición, en un foro de la oposición, y tomando partido claramente a favor de un candidato. Es decir, qué cara más dura la de este sujeto que utiliza una investidura religiosa, que no fue elegido por nadie, que es nombrado a dedo, para hacer proselitismo político en contra del pueblo. Así es. Tu visión, Nolia, sobre el momento, ¿tú crees que esa aspiración de ir, de hacerse del poder por vías no electorales de la oposición está ahora, puede estar ahora más cerca, las fuerzas internacionales, qué peso tienen en este momento? Bueno, ese escenario nunca ha estado descartado por la oposición. Ellos quieren el poder, Estados Unidos quiere recuperar su petróleo, porque ellos creen que este es su petróleo, por el método que sea. Y si no les queda más remedio, por el democrático y el electoral. Pero el objetivo de ellos es el golpe, es la guerra civil, que es lo que siempre persigue. Por eso los escuálidos, ellos no estaban buscando reconocimiento electoral ni nada por el estilo. Aquí nosotros vimos cómo entre 5 y 6 de la mañana camiones, algunos de ellos de la gobernación de Miranda y otros de empresarios privados, repartiendo franelas que decían fraude. Todavía no se habían abierto
los centros de votación y ya estaban diciendo fraude. El señor Capriles, que es una pésima persona, es un ser maligno, un ser sin entraña. El señor Capriles es un canalla que es capaz de golpear a alguien esposado y sacarlo para que lo linchen, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Ese sujeto es un canalla, como lo es la mayoría de los capos de la oposición. El tipo tampoco tiene honor, ni tiene palabra, porque él se comprometió a respetar los resultados electorales. Y después que dice que se compromete a respetar los resultados electorales, cuando dan los resultados no lo respeta. Ese sujeto no tiene orgullo, no tiene la virilidad necesaria para que su palabra tenga algún tipo de valor. Cuando las personas decentes comprometen, empeñan su palabra, pase lo que pase, no la tuercen. Si una persona dice que va a respetar los resultados, los tiene que respetar. Y si no, ustedes dirán qué calificativo se le puede poner a este bicho. Mira, vamos a ver qué información nos tiene Gonzalo Chacón. Hay movimiento en el Twitter. Adelante, Gonzalo. Así está, en el día de ayer, cerca de las 12 de la medianoche, la gente comenzó a conversar a través de esta red social Twitter y posicionar una etiqueta que es No a la impunidad de Capriles. La gente también está siguiendo muy de cerca el programa del día de hoy, agradecidos con nuestra palestra de invitados del día. Y fíjate lo que nos dice por acá Noris Nicolielio. Dice, medios de la derecha y su operación de guerra psicológica están estigmatizando a chavistas como hicieron con círculos bolivarianos. Nos dice por acá Calola, excelente reflexión de Acosta, la impunidad es nuestro peor enemigo. Fanny nos dice, la oposición, ¿qué va a hablar si ellos votaban a los empleados públicos con años de servicio? A mí me votaron con 26 años de servicio. Nos dice por acá William Cimarrón, no le habla de Vladimir Itania, los medios con su guerra psicológica tienen enfermos de odio a muchos venezolanos, no a la impunidad. Grecia nos dice, tienen que darle un parado a Elena Hernández y a Capriles. El discurso de ellos es un llamado constante a la violencia. Rafael nos dice, mi primo es docente y lo están amenazando constantemente con votarlo y dicen que no hay persecución política por parte de la gobernación. Y finalmente Mari nos dice, qué cara dura la oposición. Los únicos que estamos escondidos donde gobierna la oposición somos los chavistas. Ellos hablan con libertad. Es parte de lo que dice la gente a través del Twitter. Repetimos la etiqueta, no a la impunidad de Capriles, y sus comentarios a través de arroba BTV Canal 8. Tania. Bueno, gracias Gonzalo, y gracias a nuestro querido director que nos autorizó que nos siguiéramos corridos, sin corte, bueno, sin corte de programación. Mira, vamos a hablar de discurso y de violencia, ¿no? Hemos estado tratando desde los medios del sistema bolivariano de comunicación e información la relación entre el discurso del candidato Capriles previo a la elección, después de la elección, con los hechos de violencia. Por supuesto que desde el lado del comando de campaña de la derecha, pues esta posibilidad está siendo negada de plano. Ayer veíamos un pronunciamiento de un grupo de abogados que vamos a ver si tenemos el chance de que Gonzalo nos los busque por allí. Pero Gonzalo, ve buscando la nota del diario El Universal, que por cierto se refería muy malos términos al ministro Villegas, lo descalificaban por una información según la cual una de las personas fallecidas, asesinadas durante todo este proceso, que fueron varios, fueron 9 personas hasta ahora, ¿verdad? En condiciones terribles, porque es como una especie de venganza, se desató la rabia del pueblo contra el pueblo. Eso tiene una característica que yo quisiera que ustedes nos dijeran cómo las miran. Y decía esa nota del Universal que la información que dio el ministro Villegas del sistema bolivariano era falsa. ¿La tienes, Gonzalo? Sí. Fíjate, el Universal titula esta nota, en su versión impresa, también en la versión digital. Fíjate lo que coloca. Esposa de asesinado no señala móvil político como causa del hecho. Liliana Páez, esposa del hombre ultimado de 4 disparos, señala que se resistió a ser robado. El ministro Ernesto Villegas achacó la muerte a la supuesta agresión al CDI Piedra Azul en Baruta. Todos después conocimos el pronunciamiento del hermano, en este caso Raúl Pacheco, el hermano de Johnny, que manifestó de que la esposa no había declarado a ningún medio de comunicación social, evidentemente desmintiendo esta postura que tomó el Universal con esta fuente que no citó, como de costumbre siempre lo hace, Daniel. Sí, bueno, creo que fueron 2 o 3 días con esa noticia, el periódico descalificando no solamente al ministro, sino también el mismo hecho. Vamos a escuchar brevemente las declaraciones del hermano de Johnny Pacheco, Raúl Pacheco. Estaba comprometido con la revolución y intentaron allanar el CDI, él colabora ahí, y el señor este que mataron, José Luis Ponce, él estaba con él y
y apoyado, y no sabemos si sería por eso o qué causa externa o para robarlo realmente, pero realmente en el carro no se ven rastros que se llevaron nada. Lo que queremos es que se haga justicia y que las personas que lo mataron paguen por ello. Y que denuncio que los medios privados no tienen por qué usar la misma atacar de una manera al gobierno, sino que respeten la memoria de mi hermano y que no estén publicando cosas que son falsas. Mi cuñada no ha declarado nada, son unos irresponsables, ¿no? Sean más objetivos y respeten el dolor ajeno. Bueno, ahí está la palabra de familiares de las víctimas. ¿Qué nos dice Vladimir Acosta? Estamos llegando al extremo de ese lenguaje y esas consecuencias. Tania, nosotros estamos otra vez viendo la cara del fascismo. Si es que la comparación entre el abril de 2002 y este abril de 2013 nos lleva otra vez a lo mismo. Y no se dio lo que se dio justamente porque el gobierno actuó, porque Maduro actuó con suficiente claridad y fuerza en el sentido de prohibir la marcha. Esa marcha era para crear exactamente un enfrentamiento masivo de pueblo y pueblo, para que hubiera una cifra grande de muertos, para que se desatara una violencia ya incontrolable y sobre esa base buscar la condena internacional de Venezuela, la deslegitimación del triunfo de Maduro y hasta una posible intervención extranjera. Eso lo vimos. Y además las caras, la violencia, los motorizados de alta cilindrada que eran los que manejaban a las turbas, a la lumpen, que quemaba y destruía, la violencia con que se destruye, una cosa insólita, destruir unos CDI, destruir unos sitios que son sitios de salud, que son todos los símbolos de este proceso. No solo quemar las casas del PSUV, sino eso, y estuviese posible un mercal o asaltarlo. Es decir, una explosión de fascismo. ¿Por qué los símbolos de este proceso? Porque justamente este proceso ha logrado darle al pueblo justamente pagar esa deuda social, dando salud, dando educación gratuita, dando alimentación, construyendo, tratando de construir una sociedad distinta a la sociedad anterior. Esos son símbolos que ellos odian, pero que los odian e incluso los utilizan, porque están abiertos a todo el mundo. Esos no son para los chavistas. Gente de clase media compra en mercales, compra en distintos supermercados de esos, va a los CDI donde los atienden gratuitamente y no tienen que pagarle millones a las clínicas privadas. Es una locura, pero por supuesto, yo no digo que toda la oposición es fascista. Si fuera así, estaríamos verdaderamente en una situación casi de guerra civil. Lo que pasa es que los fascistas son los que dirigen a la oposición y el resto de la oposición acepta eso desde sus casas o de donde sea. Y entonces lo que hemos visto allí fue una explosión de fascismo. De tal manera que lo que pasa con esto es que los medios de comunicación que están identificados y que son los promotores de ese fascismo, por supuesto, silencian y manipulan y mienten para dar una idea distinta de lo que pasó. Es insólito. Entonces, primero, no informaron de nada de eso. Durante varios días los medios de comunicación aquí, ni la televisión, ni los medios escritos dijeron nada. Aquí no parecía que se había quemado nada ni destruido nada. Y cuando finalmente pasó en la asamblea un choque personal allí con un diputado que generalmente es bastante provocador y agresivo, y ese diputado resultó con una ceja rota, como le pasa a todos los boxeadores, pues. Y finalmente, entonces, la foto que llenaron la prensa de todos esos días era el herido. Y lo que estaba pasando, y los 8 o 9 muertos, algunos asesinados por la espalda de la manera más criminal, por estar defendiendo su centro de diagnóstico integral, eso no existió. Y eso es lo que también se transmite entonces al exterior. Y se habla de unos muertos como si hubieran sido unos choques allí indefinidos. Y luego ahora pasan a la otra etapa, a desmentir y a decir que todo lo que se ha estado informando de parte nuestra es absolutamente mentira. Entonces, es todo parte de ese plan, pues, evidentemente. Uh-huh. Y sí, lo del Universal, además, es digno de mención, porque están desmintiendo lo que ellos no informaron. Exacto. Están desmintiendo un hecho que ellos no habían previamente informado. Así es. Así que eso retrata de cuerpo entero uh-huh. a ese pobre hombre que es Andrés Mata, que tenía que ser del Opus Dei para ser tan maligno, tan embustero, tan farsante y tan ladrón. Sí, pero fíjate, ¿no? ¿No creen ustedes que esa situación significa verdaderamente un riesgo para el país? Digamos, tanto que se haya desatado a partir del discurso del ex candidato Capriles, esa violencia. Que sorprendió un poco que después de todo lo que se ha vivido aquí, golpe de Estado, guarimba, golpe de Estado económico, se reedite una situación en la que vimos aquí a los vecinos de los Ruices bajar y echar abajo un toldo de,
rojo, porque era rojo, y desnudar a una muchacha porque tenía una camisa roja en la calle. Y venir aquí otra vez. Y venir aquí a Venezolana de Televisión. O sea, estoy hablando de lo que nosotros miramos, sin hablar de los horrores que pasaron en otros sitios. O sea, se quemó otra vez el carro de un trabajador. Y ayer veíamos al señor llorando y dice al señor que estoy llevando el pan para mi casa. O sea, eso, ¿tú crees que estamos en un riesgo mayor al que teníamos en el 2002? O sea, ¿hasta qué punto se puede llegar eso? Y la otra pregunta es, si eso es el verdadero rostro de esta candidatura, ¿cómo es posible que parte de los ciudadanos, para quien el presidente Chávez y la revolución del presidente Maduro trabaja y hace el esfuerzo para entregar esas obras de bien social, vote por esa candidatura? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, fíjate que es una cuestión sumamente compleja. La oposición en su conjunto no es fascista, pero el candidato derrotado de ellos, Capriles Raroski, sí es fascista y lo ha sido siempre. Y ahora, pensando en su supervivencia política, está formando y tratando de formar situaciones de violencia muy graves, porque el Raroski tiene que esconder una cosa, que es que en menos de 6 meses le han dado 2 pelas electorales monumentales. Se la dio Chávez en octubre y se la dio Maduro ahora en abril, porque fue una pela, no es que ahora están hablando de resultados ajustados, no, Maduro le sacó mucha más ventaja a Capriles de la que él sacó cuando ganó la gobernación de Miranda, que ganó por menos de 40.000 votos, que sacó escaso 51%, y entonces él es legítimo, porque es él. Lo mismo ocurre con los diputados de oposición, que fueron proclamados por el mismo CNE, que ahora desconocen. Y por eso está muy bien, si ellos desconocen al CNE, bueno, su investidura no es válida y no tienen derecho a hablar en la Asamblea. Por cierto, que qué suerte tuvo William Dávila, que el golpe que le dieron fue en la cabeza y no le afectó ningún órgano vital, ningún órgano noble. Simplemente le dieron ahí que no le afecta. Mal hubiera sido si le dan en el hígado, ahí sí lo habrían dejado mal. A lo mejor le da cigatoca negra en el hígado si lo golpean. Pero fíjate, Nolia, en el caso de William Dávila, hay que decirlo, estaba buscando las fotografías aquí. Sí, aquí está. Vamos a irlas abriendo para verlas luego hacia el final. Porque resulta que el día siguiente de las elecciones, el día 15 de abril, en Mérida, en la sede... Estaba llamando a quemar un CDI, parece, ¿no? No, la sede del Consejo Nacional Electoral Regional, que era al lado de Lleveca de Mundial. Sí. Y estaba el diputado Dávila mientras se asaltaba la sede del Consejo Nacional Electoral. Los reporteros de Lleveca de Mundial y de ABN y de otro medio del CIPSI, que no recuerdo ahora cuál es, estaban allí también y fueron atacados, golpeados, insultados, empujados, y los regresaron nuevamente a esconderse en la sede de la emisora delante del diputado. Eso, a partir de allí se generó la situación en la Asamblea Nacional, porque además hubo, y eso hay que decirlo con responsabilidad, burla de parte de algunos diputados cuando se estaba conociendo la noticia allá de los primeros fallecidos y de todo este horror que vivió focalmente las poblaciones, no solamente en Caracas, sino en algunas regiones. Empezó la burla y de allí se armó la trifulca, pero es cierto lo que dice Nolia, esa fue la única noticia, así como también, bueno, lo del derecho de palabra y toda la situación que se generó allí. Vladimir, mientras se abren las fotos aquí, a ver, aquí se están abriendo las fotos, vamos a ver si las puedo ver. Tú hablas de unas tareas importantes que tú crees que deberían iniciarse ahora. Ayer, hay que decirlo, el presidente Maduro hizo algunos cambios sustanciales en la organización del gabinete, ¿verdad? Uno, por ejemplo, el Ministerio de Interior, de Relaciones Interiores, ya no es Relaciones Interiores, sino que incorpora Justicia, a propósito de lo que estaban hablando al comienzo ustedes de la impunidad. También, bueno, en el área económica se dividió finanzas de planificación y se dio la vicepresidencia a finanzas, que eso ya también tendrá consecuencias, pero también puso algunas tareas urgentes, estratégicas, como prioritarias. El presidente, la primera de ellas tiene que ver justamente con la justicia, con la punidad y con el cese a la violencia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo diría que lo he estado discutiendo en algunos foros o reuniones,
que hay algunas tareas que son urgentes. Ya Maduro ha anunciado algunas de ellas y creo que me parece importante arrancar con esas tareas. Por un lado, la lucha contra la inseguridad. Aquí hay que dar una batalla contra la inseguridad, porque la inseguridad siempre termina siendo imputable al Estado, al gobierno, y de alguna manera es uno de los efectos que no solo golpea al país, son ciudadanos que mueren sin ninguna razón, una violencia desatada que tiene un componente político disfrazado allí, que hay que enfrentarlo, que se la está enfrentando y hay que seguirla enfrentando. Pero internamente aquí hay que enfrentar la corrupción, Tania. La corrupción, y cuando yo hablo de la corrupción, no hablo de la corrupción que se le puede imputar a personajes de la oposición, la corrupción nuestra. La corrupción nuestra, es decir, de alguna manera aquí la corrupción es un fenómeno que se ha desbordado y que es necesario enfrentarlo. Maduro también ha dicho eso y ha dicho que es necesario enfrentar esa corrupción, pero otras veces se ha dicho y no se ha puesto en práctica, y yo creo que esta vez es verdad. Hay que meterle el pecho a la denuncia de la corrupción y a la sanción de la corrupción, porque muchas veces el corrupto sale de la función que cumplía y bueno, ya robó. Es que tiene que haber justicia, aplicación de justicia en eso. Y dar ejemplos, porque hasta ahora ejemplos, porque muchas veces los casos en que se ha denunciado la corrupción del lado nuestro han tenido también una carga política, y no es un problema de carga política, es un problema de carga ética y de necesidad de que un proceso revolucionario que está invirtiendo los recursos petroleros en función de pagar una deuda social, de atender a las necesidades del pueblo, si una parte importante de esos recursos se quedan en el camino, se los roban, se desvían, evidentemente se está afectando la propia política y se está poniendo en peligro el propio proceso. La otra cosa es la burocracia, que está relacionada con eso. Burocracia, ineficiencia y corrupción son verdaderamente un bloque. Y están las tres contempladas entre las tareas. Exactamente, y está el problema de la impunidad. Pero yo diría otra cosa, que me parece que es la clave de todo. El problema es, este es un problema para enfrentarlo a mediano o a largo plazo. Es, para decirlo de alguna manera, el modelo económico en el cual seguimos inmersos nosotros. Es decir, en una economía absolutamente dependiente del petróleo. Jordani decía no hace mucho, el 97% de las divisas que ingresan al país vienen de petróleo. Es decir, una dependencia muy grande de petróleo, y el hecho de que lo que se ha hecho aquí en función de desarrollar una economía productiva, es decir, desarrollar la agricultura, desarrollar la manufactura, la producción de bienes intermedios, se ha hecho, pero no se ha hecho con suficiente énfasis, con suficiente continuidad, y además en la medida en que aquí la población, la mayoría de la población, el pueblo venezolano que antes comía perrarina y culey, ahora se alimenta, vive muchísimo mejor, y entonces esa producción se consume con las mejoras sociales, y entonces sigue habiendo una deficiencia enorme de producción, y se resuelve entonces con la importación. Petróleo que tiene un precio elevado, y entonces se mantiene un sistema en el cual seguimos dependiendo del petróleo y seguimos al mismo tiempo dependiendo de las importaciones. Es una tarea a largo plazo. Es a largo plazo, pero las tareas a largo plazo hay que empezarlas ya, porque si no son, no se hacen nunca. Entonces, no lo había empezado, no, mire, Chávez, con todo el... Pero nosotros no hemos avanzado mucho en eso. Te repito, la dependencia petrolera es mayor hoy que antes. Porque buena parte de las industrias que habían aquí, las manufacturas, las industrias, se fueron, y se fueron con el gobierno del presidente Chávez por una razón muy sencilla, porque aquí iban a pagarse mejores salarios, iban a respetar los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Se fueron para Colombia, donde los sindicalistas los asesinan, los matan, etcétera, etcétera, y podían obtener ganancias, y de paso nosotros tenemos que comprarle los productos que antes se producían aquí, traerlos de Colombia con dólares de Caribe, negocio redondo para esas empresas. Entonces se está haciendo un esfuerzo absoluto, un esfuerzo grande, pero el crecimiento de las condiciones de vida de la población, las condiciones de vida humanas de la población, se ha tragado eso, y seguimos siendo un país de importaciones, y además de importaciones con unos mecanismos que pasan por Cadivi, donde la burocracia también es un problema grave. Pero está en contradicción con el modelo. Vamos a ver qué nos dice Nolia de eso. O sea, es un modelo que, claro, se debe desarrollar, pero si el costo es, y eso era línea estratégica del presidente Chávez, y es línea estratégica del presidente Maduro, quien por cierto dijo que iba a marchar el primero de mayo al frente. Exacto. De los trabajadores, porque viene de ahí, porque es un obrero, pues. Yo digo empezar a enfrentarlo, Tania, no digo que... Ajá. Se va a resolver unos días, por supuesto. ¿Qué dice Nolia antes de que...? Sí, la dependencia del petróleo ha crecido, y la cifra del porcentaje de las divisas que ingresan a Venezuela por petróleo es muy alto. Primero,
porque el petróleo está muy caro. Entonces, en la medida en que el petróleo tiene un precio razonable, remunerador, atractivo para Venezuela, pues eso se traduce en un valor absoluto muy grande y el efecto relativo también muy grande. Ahora bien, ¿cuál es el problema que hemos tenido? Para Chávez, nada había más importante que desarrollar un modelo económico productivo en Venezuela, romper la dependencia con el petróleo. ¿Cuál es el problema para lograrlo? Que en Venezuela no tenemos un sector privado sano, razonable, que quiera ganar dinero, sino que perdonen los empresarios decentes, que los hay, pero son una minoría ínfima. Y esos mismos empresarios decentes saben que son una minoría ínfima. Aquí no quieren ganar dinero, quieren especular, quieren robarnos. Sí, exacto. Ellos no quieren invertir, prefieren importar. Aquí hay empresas que producían y que se transformaron en importadoras. Y eso es una cosa que hay que cambiarla. Y hay que cambiarla, hay cómo. Pero fundamentalmente va a tener que ser el Estado el que lo haga. Porque lo que queramos hacer con empresas privadas, estamos condenados al fracaso casi en el 100% de los casos. Y repito, me disculpo con los empresarios decentes que los hay, gente que quiere ganar dinero, que para eso son las empresas, pero que quieren ganarlo trabajando. Y aquí hay que fortalecer mucho, porque es parte de la lucha contra la impunidad, los mecanismos de defensa del consumidor. No puede ser que Indepavis sea una fracción minúscula del aparato del Estado. Eso hay que fortalecerlo. El ciudadano no puede seguir en pelotas, indefenso, frente a los abusos y las arbitrariedades de las empresas. Eso es intolerable. No puede ser que una empresa como Movistar le esté robando a la gente y la gente no tiene cómo defenderse. Y eso es aplicable a todos los ámbitos de la economía. Bueno, mira, aquí tenemos un micro, yo no sé si da tiempo de pasarlo, que son los propósitos de los nuevos ministros. Lo podemos dejar para ir al corte, señor director, porque aquí se nos terminó el tiempo. Seguramente si ustedes hubiesen venido antes al programa, el presidente Maduro hubiese considerado un par de ministerios para... Menos mal que para no. Ustedes menos dos que, no, que están también que no. Encaminados nada, para el nada, tema de la gestión. Mira, eso. Conseguir las fotos de Mérida. Vamos a verlas porque hoy hay Asamblea Nacional y es importante que se vea esto. Esto es Mérida, 15 de abril. Estas son las calles, esta es la protesta pacífica a la que llamó el ciudadano Capriles, a que las personas reflejaran toda su rabia, por no decir la palabra que él dijo. Pero fíjate, estamos mirando aquí lo que es Capriles. Por eso digo que es un ser maligno, que no tiene palabra, no tiene honor. El tipejo ese sale prometiendo que él es más chavista que Chávez, que va a respetar las misiones, que va a respetar todo. ¿Qué es lo primero que hace? Incitar, porque fue él el que incitó a destruir los Mercal, los Pedeval, los CDI, todas esas cosas. Mira la cantidad de gente que rodeó la sede del CNE y una cuadrita más allá estaba todo el fuego, las piedras, los insultos a los chavistas. Y miren quién estaba ahí. Ahí está. Allí está el diputado que después fue a burlarse en la Asamblea Nacional y bueno, terminó con eso. Bueno, nos vamos, gracias por acompañarnos a esta hora. Gonzalo Chacón despide el programa con los comentarios de ustedes. Mil gracias. Así están, y quisiéramos agradecerles a todas las personas que hoy tuvieron la bondad de sintonizar Dando y Dando. Se nos hace imposible leer todos los mensajes, pero de verdad que, mira, no es mentira, toda la gente que nos ha escrito a través de la red social Twitter, arroba BTV Canal 8, leemos rápido algunos de los que nos escribieron. Por acá nos dice Luis Salas, ¿hasta cuándo Capriles va a hacer lo que le da la gana en el país, en los Estados Unidos, y estuviera preso? Y quién sabe qué más. Carolina Canache nos dice, no la impunidad de Capriles, así que deja el show. El presidente constitucional es Nicolás Maduro, elegido por mayoría, acéptalo ya. Gustavo dice, ¿hasta cuándo vamos a estar poniendo la otra mejilla? ¿Hasta cuándo los medios privados van a seguir incitando al odio? Ya basta. Gabriel González dice, escondidos están los trabajadores privados, ya que no podemos expresar nuestra tendencia revolucionaria por temor a ser discriminados. Soraya Lachar nos dice, el Ascar nos dice, no habrá paz sin justicia, significa erradicar la impunidad, revolución en la revolución. Y Freddy nos dice, hay que tomar acciones contundentes contra los medios privados y Capriles, que están en una constante generando violencia. Es parte de sus comentarios, sugerencias, muy oportunas, por supuesto, como siempre, a través de la red social arroba BTV Canal 8. Los invitamos mañana a las 6:30 de la mañana en Dando y Dando en toda Venezuela. Cuídense.